Hi guys y bienvenidos de vuelta. Y ahora vamos a pasar a ver el pasado perfecto. Ok, vamos allá con el pasado perfecto. Como siempre, arrancamos con los usos que tiene. En este caso, tiene tres usos distintos, tres momentos, situaciones, contextos distintos en los que vamos a poder utilizar el pasado perfecto en inglés. El primero, para describir una acción que terminó antes de que empezara otra acción, a la que también vamos a hacer referencia, ¿vale? Entonces estamos hablando de dos acciones, una que terminó antes de que empezara la siguiente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Siempre vamos a entenderlo mejor con el ejemplo. Jane had gone out. Esta es la acción que ya ha terminado. Ha salido, ya está. Se ha completado esa acción de salir. Jane had gone out. Jane había salido by the time her dad got home. ¿Vale? Entonces, Jane había salido cuando llegó el momento de que su padre llegara a casa o cuando su padre llegó a casa, ¿ok? Entonces hablamos de dos acciones diferentes. Jane, que salió y esa acción ya terminó, antes de que pasara la siguiente, que era la de su padre llegar a casa, ¿ok? Segundo uso que tenemos para el pasado perfecto. Para hablar de una acción que tuvo lugar antes de un momento específico en el pasado, ¿vale? Entonces estamos hablando como de un doble pasado. Hablamos de algo en el pasado que pasó, ¿vale? Que ocurrió antes de que ocurriera otra cosa en el pasado también. Es decir, otra vez estamos hablando de acciones un poco encadenadas, podríamos decir, pero ambas acciones están en el pasado y ambas acciones han terminado, ¿ok? Entonces, I had never been to the cinema until now. Yo nunca había ido a ese cine, acción número uno, hasta ahora, acción número dos, ¿vale? Y ahora es el momento que llego al cine, por lo que ha terminado ya la acción, ¿ok? Las dos acciones han terminado, ¿ok? Pero hay una y luego hay otra. Hay una cadena aquí de acciones y por eso también vamos a utilizar el past perfect. Y por último, para describir causa y efecto. En este caso lo combinamos con el past simple, ¿ok? I got stuck in traffic, este sería el past simple, ¿vale? Because there had been an accident, porque había habido, porque hubo, diríamos en español, un accidente, ¿ok? Pero en inglés aquí, por ejemplo, sí que optaríamos por utilizar el past perfect para combinar esta causa y efecto, ¿ok? Entonces, en este caso, hablamos del stuck in traffic, que sería realmente el efecto primero, porque, y hablamos de la causa, ¿ok? En este sentido. I got stuck in traffic, que es el efecto que ocurrió, la causa, que la decimos después en este caso, ¿ok? Para que se entienda el ejemplo. Y estos son los usos del past perfect en inglés. Vamos a ver entonces cómo se estructura, cómo se formula este tiempo verbal. Ok, muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Aquí estamos trabajando con un participio, con un ed, terminación ed, ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, de entrada aquí tenemos el afirmativo, negativo e interrogativo del pasado perfecto, como podemos ver. Combinamos dos elementos diferentes, vamos a tener un verbo auxiliar, en este caso es el verbo have en pasado, ¿vale? Entonces en este caso es had. Muy, muy, muy sencillo. Had, 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 had. Todo el rato es had. No tenemos que prestar atención a ningún cambio por ninguna persona ni por nada. Por lo que tenemos otra vez un copia y pega de had. Y luego un verbo en sí tenemos un participio. Es decir, si es un verbo regular, va a tener terminación ed. Y se van a aplicar, como ya hemos visto, las normas para poder escribir ed al final del verbo base, ¿vale? No podemos escribir ed como queramos. Tenemos que seguir unas normas que ya las hemos visto hoy, ¿vale? Entonces hay que tener siempre estas normas en la cabeza para colocar ed al final de nuestro verbo base. Esto para los verbos regulares, ¿vale? Si es un verbo regular, añadimos ed sin problema, siempre siguiendo las normas ortográficas. ¿Qué pasa si tenemos un verbo irregular? Pues tendremos que ir a su forma específica, suya, propia, de su verbo irregular, y ya sería poner esa forma todo el rato, ¿vale? Igual que tenemos play, 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 pues si es un irregular, pues sería su forma, su forma, su forma, su forma, y en todos, afirmativo, negativo e interrogativo. Por lo que no tiene mucho misterio tampoco, es todo el rato had y es todo el rato verbo con terminación ed, si es regular, y si es irregular, pues su forma específica. Es decir, como siempre digo, es un copia y pega en toda regla, por lo que no tiene mucho misterio. Creo que lo que más nos cuesta en los verbos del inglés es recordar qué combinación de auxiliar, verbo y terminación tiene cada tiempo verbal, porque luego en tiempo verbal en sí no suele haber muchos cambios, es decir, es todo el rato igual, como podemos ver aquí, y en muchos otros tiempos verbales pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, estos tenemos el afirmativo, para el negativo lo mismo, simplemente vamos a añadir la negación, que es el not, como siempre hacemos, estamos ya acostumbrados a hacerlo así, ya conocemos cómo funciona. Y para el interrogativo lo mismo, pero vamos a invertir el orden y va a comenzar siempre el auxiliar para hacer la pregunta en este caso. Siempre va a ser auxiliar, sujeto y luego verbo con su terminación en este caso.
Entonces sería la estructura general. Vamos a ir a ver afirmativo por su parte, negativo por su parte e interrogativo por su parte. Y como ya hemos visto las normas de la terminación, lo hemos visto antes, una cosa menos que tenemos que ver en este verbo porque ya lo tenemos súper claro. Afirmativo, pues lo tenemos aquí delante, todo el rato has y todo el rato verbo terminado en ed, si es regular, y su forma concreta si es irregular, sería simplemente poner su forma todo el rato igual también. I had played, you had played, he, she had played, we had played, you had played, they had played. Mira qué sencillo, súper sencillo. Yo había jugado, tú habías jugado, él había jugado, ella había jugado. En inglés muy sencillo, had played. Todo el rato igual y no tenemos que darle más vueltas ni marearnos más, ya estaría. Vamos allá al negativo, pasa exactamente lo mismo, tenemos todo el rato had played, pero en medio tenemos que añadir nuestra negación porque aquí estamos en negativo, ¿ok? Tenemos I had not played, you had not played, he, she, it had not played, we had not played, you had not played, they had not played. Todo el rato igual. Tenemos la combinación de nuestro auxiliar y nuestra negación con nuestro verbo principal con terminación ed. Si es regular, recordamos que si es irregular tiene su forma propia, que es la que pondríamos aquí, ¿vale? Súper sencillo, siempre recordando de poner la negación y siempre recordando que la negación va detrás del auxiliar, ¿vale? Siempre va a ir entre el auxiliar y entre el verbo principal, ahí en medio va a ir nuestra negación. Si queremos hacer una contracción, podemos, por supuesto. En este caso sería hadn't. Nuestra contracción. I hadn't played, you hadn't played, y así, ¿vale? Otra vez, recuerdo, si estamos en situación o contexto formal, vamos a optar por usar siempre la forma larga y nunca la forma acortada. Y por último, vamos a ver el interrogativo, que lo tenemos aquí. Pasa lo mismo, lo único que tenemos que tener mucho cuidado y prestar atención es de acordarnos siempre de invertir el orden a la hora de preguntar, porque vamos a arrancar nuestra pregunta, empezar nuestra pregunta con auxiliar, ¿ok? Mucho cuidado. Entonces empezamos con el had, luego va el sujeto y luego va el verbo principal, otra vez con su terminación ed, todo por igual, pero siempre con terminación ed. Si es regular, si es irregular, ya sabemos que tiene su forma propia, ¿ok? ¿Quieres aprender más tiempos verbales? Pues ves al siguiente vídeo que seguimos aprendiendo.